my God, mira. Mira eso. Oh my God, ya va. Gente, ¿cómo va a ser basura? Te rayaste. Saludos, bienvenidos a una nueva aventura más con la jefa Vlogs. ¿Qué tal? Lo rompieron y lo mancharon. Saluditos, mi gente, por aquí andamos. Vamos a ver qué nos encontramos. Yo veo cositas por aquí. Mira, manchadas algunas, pero. ¿Qué hay? ¿Qué es la que hay? Yo agarro esta bolsa por aquí porque me anda bolsita. Ay, está dañito. Está quebrado. Está bueno. Este está bueno. Mira, mira. Wow. Mira. Hay platos, mira. Una caja voy a encontrar por aquí. Ah, mira esto. Platos han quebrado. Quebraron bastantes platos. Se quebraron. Se quebraron. Porque hay muchos quebrados, ¿eh? Sí, están quebrados muchos. Mira, venía un poco. Está quebrado también. A ver qué más hay, qué bonito. Tomar un café cubano. Mira esto. Qué chulo, mira. Es como un adorno de una taza. Aquí hay una bolsita. Mira. Híjole, está bien manchado. No la van a reconocer. Mira estos adornos. Están dañados. Más nada, mi gente, vámonos para el siguiente. Vámonos. Saluditos, mi gente bella, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este videito. Miren, está lloviendo, pero aquí andamos con toda la actitud.
Vamos a ver qué Dios nos dejó de bendición. Bueno, Dios, porque digo que es Dios, ¿verdad? Vamos a ver qué hay por aquí. Oh my God, ay, hay algo. Mira, jefe. Vamos sacando. Miren, miren. Y hay almohadas, hay más almohadas ahí abajo. Ustedes no saben la cantidad de almohadas que hay aquí. Hay bastantes cosas ahí. Saludos, saludos a todos. Esperamos que les guste este video. Debajo del agua, debajo de la lluvia. Hay muchísimas cosas. Estamos grabando, señores, para ustedes. Eso, qué chulada. Wow. Oh my God. Mira, mira eso. Oh my God. Ay, mi gente, ¿cómo va a ser basura? Te rayaste. Miren, miren todo lo que hay aquí. Miren, miren. Qué cosas. Wow. ¿Hay más? ¿Hay más? Oh my God. Wow. Está re contra. Mira, wow. Hay muchas cosas más. Miren nomás. Se mojó, se mojó. ¿Hay más? Está mojado. Se está mojando. Se está mojando. Es que está lloviendo, miren. Wow. Wow. ¿Qué hallazgo, miren? Señores, esto va a ser para la historia. Ay, bendito, ¿qué es lo que hay aquí? Mira esto. Mira, le cortaron el cable. Plancha. Mira. Wow. Eso de ahí ya lo de anoche. ¿Ya? Ayer venimos y encontramos ahí así. Voy a ver aquí. Por acá. Mira de los cepillos que tenemos, pero esta es una prueba, ¿no? Mira, ya está una olla, ¿eh? ¿A dónde? Allá. Mira. Ay, Dios mío. Mira. Uy, qué se está dañado. Está quebrado. Está dañado. Mira,
¡Mira! ¡Oh, my God! ¡Sácalo, sácalo! ¡Wow! Esto está candente. Esto está de chulada. Está quebrado eso. Está chulada este hallazgo. Señores, está frío, está lluvioso. Yo creo que ya está todo, está frío, mis dedos están congelados ya. ¿Qué se siente encontrar todo esto? Emocionante, aventura, emoción, nervio, de todo. Mira, una vela. Así es. Wow, wow, wow. Quedó vacío el don, sería otra vez. Sí. Bueno, yo ya no veo nada por aquí. Vámonos, presidente. Miren cómo quedó. Miren, 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 miren. Miren. Miren todo lo que se rescató de aquí. Wow, señores, se llenó. Se llenó. Mira, al final, mira lo que iba a ver. ¿En serio? Esto vale $150. ¡Wow! Miren lo que se regala de regreso otra vez, ¿no? ¡Wow! Déjenme ver, aquí hay una bolsa de medicina. Está frío. Está frío. Vámonos, hoy sí. Vámonos, vámonos. Vámonos, bye. Maravilloso hallazgo, mi gente. Vámonos. Bendiciones. Suscríbase, denos su like, deje su comentario y nos vemos por ahí al ratito. ¿Qué haces? Aquí saludando a mis mascotas. Mira, ahí está. Saludando a mis mascotas, no voy a pensar mal. ahí andan, venite Axel, venite, venite, arriba, arriba, arriba. Qué chulada de mascotas tenemos. Saluditos, saluditos, mi bella y hermosa gente, ¿cómo están? Saluditos por usted que está ahí, en su trabajo, en su casita, donde quiera que usted nos vea. Saluditos, gracias por estar ahí siempre viéndonos. Estamos por aquí dispuestos a mostrarles qué tal el hallazgo. ¿Le gustó? Mi gente, fue algo rapidito, como un rayo lucimos. De verdad que estábamos no nerviosos, lo que pasa es que había estaba lluvia, lloviendo fuerte. Había frío y habían cosas en ese dumpster, entonces gracias a Dios andábamos mucha ayuda también y lo pudimos hacer rápido, como ustedes nos lo han dicho, porque ustedes también dicen, no, háganlo rápido, no se tarde mucho, y eso es lo que intentamos, ¿verdad, jefe? Así es de que ahorita vamos a mostrarles esas cositas bellas que hemos encontrado por ahí. De verdad que fue una bendición, fue una maravilla de almohadas, de ropa de cama, que es increíble que eso sea basura, la verdad que eso no puede ser basura, como yo siempre lo digo, mi gente. Así es de que vamos a ver, jefe, qué tal este hallazgo. Vámonos. Por aquí está, miren, chulada de cosas las que hemos encontrado, maravilla de cosas. Díganme, ¿qué va a querer? ¿Qué va a llevar? ¿Qué le doy? ¿Con cuál se va a quedar? Yo creo que ustedes también, igual que yo, quisieran quedarse con todo. Yo he guardado todo y el jefe dice, ¿y qué vas a hacer todas esas cosas? Y yo le digo, pues no sé, no sé, son tesoros, de verdad que son tesoros. Así que vámonos a ver vamos qué es lo que hay. Vamos a empezar por aquí, jefe, ¿qué es lo que hay? Mira, este poco de almohadas. Por aquí empezamos, mira. Con las almohadas, puras almohadas, esta la rompieron, si ustedes la ven aquí, esta está rotita, no es mucho lo que tiene, una costurita y se va porque solo de ahí está dañada, ¿eh? Esta la mancharon. Pero la sobrefunda lo tapa, ¿verdad? Sí, la sobrefunda la tapa y esta está enterita, ¿ves? Por aquí hay otra, que esta estaba hasta el fondo, se ensució un poquito porque estaba lloviendo ese día. Nos tocó ir debajo la lluvia. Por aquí hay otra que está completamente buena. Pero miren, gente, por aquí está. Miren esta belleza. Edredones, miren. Este lo mancharon un poco de acá. No lo hemos revisado si viene roto de en medio o cómo viene. Pero esto está hermoso. ¿Qué dicen ustedes por ahí? Miren. Por aquí hay otros dos que estos son parecidos.
Miren, este lo rompieron de acá y lo mancharon. Yo creo que el otro está intacto. Miren qué bonito. Se lo voy a abrir por acá para que usted lo pueda apreciar más bonito. Desde adentro no lo hemos abierto. Voy a hacerlo aquí con ustedes para que se deleiten, porque ustedes se lo merecen, mi gente. Así es que está, miren, bien bonito eso. Miren, miren, este está roto. Y miren, todo esto está completo. Miren. Mira. Entonces, esto está de maravilla, gente. De este son dos. Por ahí puedes mostrarles el otro. En es lo cierto, que yo cierro aquí hay otro. Y este creo que aquí hay otro, no, miren. Nada. Ese creo que sí no tiene lo que es absolutamente nada dañado. Sí, ni roto. Oh, sí, al otro lado. Pero es tantito, poquito esto. Pues. Lo mancharon un poquito y lo trataron de romper por ahí. Y aquel por allá, miren. Este por aquí hay otro. Este sí es una belleza, miren. Mi chulada. Gente, esto es una chulada de cobija, de verdad. Tantito que está roto. También es un poquito de acá. Me dijo mi amiga que vamos a comprar una máquina de coser para costurar estas cobijas que, miren, están pero preciosísimas, miren. Así quedaría ya en la cama, como se ve por ahí. Wow, miren, qué bonito, ¿verdad? Miren qué hermosura. Y esto es lo que tiene nada más. Este es el daño nada más que le hicieron. Así es de que llegamos nosotros a rescatarlas. Por ahí hay otra de la misma, jefe. Y esta está completa. Mira cómo se verá en la cama ya. Está bien bonita. Organizada. Mira, aquí venía adentro, pues la sacaron y la tiraron así sin la bolsa. Y esto es lo que dañaron, mira. ¿Eso fue? ¿Es lo único? Es lo único. Está dañado, está manchado, ¿ves? Mira, de ahí toda la cobija está entera, está completa. Mira. Aquí tiene su sticker. Mira. Está completita. Ustedes la pueden ver por este lado. Está completa. Y la pueden ver por este otro lado. Está completa. La ven por este lado. Está, mira, completa. Completa, mi gente. Wow. Así que eso no puede ser basura. Imposible. Por eso andamos ahí nosotros día tras día buscando a ver qué encontramos en la basura. Rescatando estos maravillosos tesoros, ¿verdad, gente? Así es. Aquí tenemos también otro juego de estos mismos. Este está bien bonito para también uno de los niños. Este no está dañado, lo que es absolutamente nada. Mira. Mira, está igual que los otros intactos, ¿ves? Wow. Mira, está lindo. Qué chulo estás. Está precioso. Aquí tiene sus sobrefundas, son dos. Mira. Qué bonito. Ahí tenemos un juego de sábanas también. Mira. Juntamente con su edredón. Color, oh, café, miren. Color café. Aquí está el Qué juego. Bonito está. Y aquí están sus sábanas. Aquí está su edredón. De este rompieron esta almohadita de acá. Ajá, miren, la que va ahí con esa. Esta está manchada. Pero en realidad ese no se ocupa tanto. No, esta toallita también, mira, estaba bien bonita. Está un poco manchada, pero vamos a ver en qué la ocupamos. Este tampoco está dañado. No está roto. Este sí está mojado porque es el que estaba más, creo que en el fondo. Por aquí tenemos, mira, estas bellas cortinas. Estas sí las rompieron, ¿ves? Mira, esta está buena. Lo que tiene este, lo voy a sacar, que está mojado. Esta está mojada. Y mira. Qué chulo está ese. Mira, es una cortina. Mira qué chula está. Así, wow, es de que la voy a dejar así para que darle un poco de ventilación y se seque. Ahí hay otra cortina. Que esta la encontramos en otro dumpster. Al principio del video sale. Mira. Uh-huh. Esta es una cortina bien bonita también. Pero igual está manchadita. Está esto. La verdad que este no sé qué. Lo mancharon de ahí. ¿Qué será? No sé. Yo creo que este es para poner debajo de la cama. Como debajo del cobertor. Algo así creo que. Bueno, esta también es otra cortina. Por ahí está un poquito sucia. Y otra. Tres almohadas por aquí, ¿ves? ¿Qué tal? Todo lo que hayamos. Mira, aquí hay tres almohadas. Por allá tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco. Y variedad de cosas para el hogar, jefe. Sí, por ahí está por una. Ahí también hay unos pillowcases. Mira, para, perdón, las fundas para las almohadas están por ahí. Está una olla arrocera, una arrocera. Unos platos, unas tazas. Miren estas tazas, qué hermosas. Para tomarse el cafecito. Mira, una cacerola, un palo, mira, una espátula para darle vuelta a las pupusas, ¿ves? Y esto que me encantó,
Mira qué chulo. Este está bien lindo, valía $2.99 y es como un regalito, una tacita y un platito, mira. Está bien bonito, ¿verdad? Bien bonito. Por aquí encontramos este que está bien manchadito. Está este otro que está bien manchadito. No sé qué son. Parecen, yo creo que son saleros estos. La plantita que está por acá. Este es un organizador, creo que de... Y esa olla. De especies, esta olla, mira qué chula está, ¿ve? Mira. Qué bonita está. Yo creo que esta es aquella, la tapa de esta. Déjame ver. Pesa esa olla mucho, pero está bien hermosa. Déjame ver si esta es la tapa de ella. Creo, no estoy segura. No creo. No. Esta no sé de qué sea. Mira. Ajá. No es de ella. Este es un cobertor también, mira, que está manchado todo, de enfrente, de adentro. No sé si sirve el zipper, pero por aquí lo tenemos, lo vamos a estar chequeando. Esto no sé qué sea, aquí hay una vela que no la quiero tocar porque tiene vidrios encima. Y esto realmente no sé, un filtrador, un sistema de filtrador de agua, dice, mira. Así es de que puede ser para filtrar el agua. Pues por aquí, eso es todo lo que hemos podido rescatar, mi gente. De verdad, gracias por estar ahí. No olvides suscribirse, dejarnos sus deditos y vamos para adelante. Así es. Muchas gracias a todos los que los videos. Están viendo este video. Saludos a cada uno. Miren, esto es todo lo que sacó la jefa en ese bouncer. Lo hicimos algo rápido porque nos estábamos mojando, mucho frío y había mucha agua. Pero se rescató muchas cosas. Gracias y hasta aquí llegamos con este video.